la falta de solidaridad en este país es lo que nos tiene así. Aquí no existe un proyecto de país. Esa es la razón por la que todos queremos ir. Nosotros, los ciudadanos, estamos sitiados por unos intereses particulares. Como dice la vieja frase de Cajón, nos vemos cada vez más lesionados de nuestros derechos. Entonces, en los próximos capítulos vamos a estar hablando de todo lo... Expresar todo lo que pensamos y lo que sentimos. Yo reclamo esto desde mi condición humana, desde el derecho a mi libertad, a mi dignidad, a mis derechos fundamentales, naturales, inherentes a mi condición de mujer, de ser humano. Hermano, esa es la vieja que necesitamos. La grabamos diciendo ese discurso y abajo ponemos artículo 95. Primero, respetar los derechos y los deberes de todos. Y que disuelva un graffiti que diga por la Colombia que necesitamos, campaña de la ciudadanía de Colombia. Ay, ¿sabe qué? A la final que fue libertad de expresión. Y al que no le guste, pues que se tape los oídos. ¿Sí o no? Está loco con su tema. Pues sí, aunque lo que dice la pelada tiene hasta valor. ¿Y sabe qué? Grabémosla. Eso no sirve para el trabajo. Con los cambios de luces del patio de acá, muere usted loco como camarógrafo. Para grabar a esa vieja se necesitan por lo menos unas luces de 1000 vatios. Oye, maestro. Ingrid, ya présteme eso. Présteme esa cámara. ¿Qué hombre, Spielberg? Aquí lo que importa, hermano, es la realidad, eso no es ninguna ciencia ficción. Aquí lo que importa es el discurso. Así quiere, vaya grave. Que cuando yo vaya a editar, coloco ahí abajo imágenes cedidas por un video aficionado. Tan chistoso. Mira. Tendremos derecho a lo que queramos, el día que reconozcamos todos el derecho a hablar y a expresar nuestras ideas. Cuando lleguemos a acuerdos que respetemos todos, cuando nos salgamos de nuestro propio mundo y escuchemos la mirada del otro. Ya se va a dar cuenta que esto es lo que nos sirve. Ya. ¿Ya conoció? Ah, y hay buena iluminación. Ave María. Vamos mejor para clase. Listo. Para que no la pueda atravesar mucho porque me dijo que no podía. Betty. Sí le dijo a los muchachos de la grabación. Sí, pero es que yo creo que llegas como el mal momento, Manuel. Ah, pero ¿cómo así? Y no vení, mira que todo esto a ustedes les conviene. O sea, lo que ustedes están trabajando es creación colectiva. Y a mí me hice el viejo para el tema. Sí, pero sabes, yo pienso una cosa. Tu tema necesita como, no sé, un... como más sensibilidad social. Ve, yo te tengo una propuesta. Yo tengo una amiga que viene de Urabá y es desplazada. Es cuentera. ¿No te queda mejor como... como para el tema, te queda como anillo al dedo, Manolo? No, hey, vea usted lo que me están es sacando el cuerpo. Vea, muchachos, ¿a quién le conviene más que a ustedes la publicidad? No, los rockeros ya no tenemos nada que decir. No, hermano, es que lo de nosotros es la música y si nuestra música no habla por nosotros mismos, desconectemos y arranquemos, porque entonces... No, lo que dice Matías, entrevista usted la desplazada. Eso vende más, hermano, acá, y usted sabe eso. Sí, no. Y Manuel, no, pues muy bacano que nos tengas en cuenta y todo, pero yo creo que es que nosotros necesitamos es ensayar más, concentrarnos más. Ah, no, listo. Pero si te interesa, yo te consigo a Maritza. No, sí, listo. Bien. Bueno, chao. Chao, chao, chao.
trabajas. No, Manuel. Por más cuentos que me eches, no y no. Mira, yo tengo otra forma de ver la vida. Si yo fuera vos, me pondría a trabajar exclusivamente el derecho más fundamental de todos. ¿Derecho más fundamental? ¿Acaso todos los derechos no son fundamentales? Pues lógico que son fundamentales y necesarios. ¿Pero no crees que la vida es el derecho más fundamental de todos? Pues sí, sin vida no hay nada. Espérame un momentico. ¡Nati! Lo que yo te quería decir... Es más, Manuel, si yo manejara los medios de comunicación, propondría que eliminara las entrevistas, incluso la de los noticieros, que las acciones hablen por la gente, y ahí sí la televisión sería la forma de conocer el país donde vivimos. Además, se terminaría tanta vedera y tanto político barato que sale en pantalla. Es que expresarnos es un derecho. Y un deber. De todo eso que vos estás diciendo, es lo que yo necesito. ¿Cuándo traigo la cámara? No, vos sabes lo que yo pienso de los medios. ¿Sí? ¿A quiénes sacan? A los que no son autorizados, a los que ni siquiera manejan los temas. Entonces, ¿dónde queda la credibilidad? Ahí te lo dejo para que lo pienses. Nati, pero... Credibilidad. Camilo. Vení. Se me ocurrió una idea. Esta semana lo busco para grabar, listo. A la cuenta. Busco. Camilo, pues la idea era que hacer la entrevista a la persona pues en su espacio, ¿sí o no? Así pues que estate tranquilo. Listo. Bueno, simplemente lo que nosotros queremos es pues que nos respondas algunas preguntas. Vos sos como que pues el que sabe esto. Vos sos, como dicen en periodismo, sos la fuente autorizada. ¿Listo? Uh-huh. Bueno. ¿Va? Bueno, a ver, la idea que yo tengo es que es trabajar sobre aspectos como cómo, cuándo, el por qué surgieron los derechos humanos, ¿cierto? Entonces la primera pregunta es, ¿cuándo surgen los derechos? Listo, empezamos ya. Sí. ¿Cuándo surgen? Pero es que los derechos humanos siempre han existido. Pues desde que hubo vida. Es corto. Pues los derechos humanos, pero ¿cuándo? O sea, pues dame fechas. La Declaración de los Derechos Humanos surgió para hacer frente a la crisis moral y política que había dejado la Segunda Guerra Mundial. A la cámara, a la cámara. Las Naciones Unidas crearon una comisión de derechos humanos para redactar un código de derechos fundamentales y así garantizar la paz entre los pueblos. ¿Y desde cuándo fue aprobado esto? El 10 de diciembre de 1948 en París. Ese día se acordó que todos los pueblos, todas las naciones, basaran su constitución en los derechos humanos. Listo, o sea, ya sabemos que de esta época todos los países basan su constitución en los derechos humanos, pero... No. Yo no he dicho eso. Pilas. No se ponga a tergiversar la información que les estoy dando. Pues ojalá todos los países basaran su constitución en los derechos humanos. Eso fue un acuerdo. Pero usted sabe que todos los acuerdos no se respetan. Y listo, ya. Pero bueno, pero ¿qué hace uno si le violan un derecho? Pues a ver, el control de los derechos humanos está regido por tres grandes instrumentos. El derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional para los refugiados. Sí. Ya en el caso colombiano... No, pero vení, esa no es la pregunta. O sea, yo no quiero que seamos como tan genéricos. ¿Entendés? Entonces, formule bien las preguntas, hermano. No, a ver. Necesito que ambos sientan más el tema. Más fuerza, listo. Vamos a vibrar con este trabajo. No, digan estimado. Camilo, vení. Pues es la primera vez que nosotros hacemos esto, hermano. Además, pues yo tengo que seguir mi orden de preguntas. ¿Por qué no hacemos una cosa? Vámonos mejor para la sala, ¿sí? Pues allá te sentís más cómodo. Sí.
Sí, sí, sí. Vamos pues, vamos. Mira, Camilo, yo lo que quiero es que nos colabores con tu saber. Mira, siéntate acá. Y trata de mirar un poco más la cámara. ¿Listo? Por lo del orden, no te preocupes, que eso lo organizo yo en la edición. Yo me relajo, vos te relajás y entramos en sintonía. ¿Listo? Ajá, listo, listo. Bueno, va. 3, 2, 1, que estamos perdiendo cinta. ¿Y cuál es la pregunta? Grabando. ¿Qué contiene la Declaración de los Derechos Humanos? Bueno, la Declaración de los Derechos Humanos consta de 30 artículos. Los primeros 21 se refieren en su mayoría a los derechos civiles y políticos, a las libertades individuales y las garantías de seguridad física de las personas. Los otros artículos restantes tratan sobre derechos económicos, culturales, sociales. ¿Cómo se pueden entender los derechos humanos? ¿Aló? Hola, ¿qué más? Sí, no, es que aquí hay un amigo de Matías con un compañero y me están filmando todo el tiempo. Sí, claro. No, sí, sí, sí. No, pues es que yo creo que ya en 10 minuticos terminamos. Yo te llamo apenas termine. Sí. Bueno, no, ya la llamo, en 10 minuticos la llamo, ¿listo? No, en 5 minutos la llamo. Bueno, chao. Qué pena con vos. No, quédate ahí, ese espacio está perfecto. Ah, listo. Yo aquí me gusta y nos puede ayudar para la edición. ¿Vale? Listo. Bueno, entonces terminamos aquí. Yo creo que, ya reformulé la pregunta y yo creo que mejoré, listo. ¿Qué son los derechos humanos? A ver, es lo que permite que podamos reclamar lo que necesitamos para vivir dignamente y en comunidad. Son inherentes al ser humano y están encima incluso del Estado. ¿Pero cuáles son las funciones de estos? A ver, contribuyen al desarrollo integral de la persona y delimita la autonomía de esta para que actúe libremente. La protegen contra abusos de autoridad y de particulares. Muy bien. Cierto. Antes bueno. Me anoto los puntos. No mentiras. Bueno, dale. Pero eso muchas veces no se cumple. Uno ve que aquí en el país todo el tiempo se violan los derechos. No, pues. Un descubrimiento periodístico. Bueno, y ya, terminamos ahí, ¿cierto? No, vení, te voy a hacer una última preguntita. Dos preguntitas más y ya, ¿listo? No, es que la verdad es que a mí no me gusta eso de la televisión. Pero vení, colaborame, mira que vos sos el banco de esto, la materia prima está en vos. Última preguntita y ya, ¿listo? Bueno, he sabido que los derechos traen consigo unas obligaciones y a su vez unas medidas de control y cumplimiento. Cierto. En Colombia, ¿qué se hace cuando se siente que se han violado un derecho? En Colombia, pues los mecanismos creados por la Constitución para proteger los derechos son la acción de tutela, el habeas corpus, las acciones populares, las acciones de control. Bueno, pero en realidad eso es un tema, pues, para largo rato. Yo más bien le presto un libro donde están todos esos temas y las entidades que velan porque esos derechos se cumplan. Sí, como la Defensoría del Pueblo. Yo le presto el librito, sí. Listo. Pena, necesito hacer una llamada. Listo, pues. Camilo, gracias. Listo. Cuídate, pues. Hasta luego, pues, que estén muy bien. Bueno, ya.
viejo no. Es muy bueno. ¿Qué hubo, Aleja? Hola. Bien, ¿qué hubo? ¿Qué más? Bien, bien. Deja acabar, Manuel. Trae una cámara. No sé, estaba con un tipo. Esa es la cámara. No estoy, yo tampoco. No estoy. No, pero es que ya se lo hicieron. Muchachos, ¿qué tal? Pero déjame llegar, yo no te he preguntado por nadie. Manuel, acaba de llegar de la U, yo tengo un sueño, no veo, no veo nada. Pero vení, solamente te necesito para dos cositas. La primera, para que le digas a los muchachos que se acuerden que estoy haciendo el video para la universidad y que la grabación es el viernes en el MAM, ¿listo? Uh-huh. ¿Seguro? Sí, Manuel, bueno, hasta mañana, que les vaya muy bien, tengo mucho sueño. Pero vení, déjala acelere, no, espera. Y lo otro era, a ver si me puedes colaborar con el video. ¿Ah? Es que yo te escuché hablar la otra vez sobre la dignidad humana y eso nos gustó. Ay, Manuel. Sí. Manuel, hasta mañana, tengo mucho sueño, que les vaya muy bien. Ey, pero sí. Sí, yo les ayudo. El viernes a la mata todo eso. Bueno, pues chao, ¿vale? Hablamos. Ay. Amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted me pasa el favor, ¿cuál es su nombre? César Cervantes. Don César, para usted, ¿qué es la tolerancia? Es que uno no tiene por qué tolerar todo. Pues uno acepta o no acepta. Pues y además también tiene el derecho de expresarlo cuando no está de acuerdo. Pero es que eso depende de lo que uno entienda por tolerancia. Para mí tolerancia más que aguantar es aceptar a las otras personas. Eso sí, pues sin querer cambiar todo el mundo. A mí lo que verdaderamente importante me parece es que hay que entender que la vida es lo que nos une. Entonces hay que respetar, independientemente si se es blanco, azul, arquitecto, abogado, son puros rótulos. No, pero hay varias cosas que uno no es capaz de tolerar, o por lo menos son muy difíciles. Por ejemplo, yo no soy capaz de tolerar a los violentos, pues la gente que no es capaz de recibir una crítica, no es capaz de escuchar cuando se equivoca. Pues sí, no, y lo peor es que uno les hace el juego y se vuelve agresivo, y uno termina en lo mismo que ha criticado. ¿Qué pues? Hola, Cami. ¿Qué más? Bien. Bien. ¿Y cómo les está yendo con la grabación? Pues nos dijeron que iban a grabar otras personas por acá, que iban a comenzar con eso. Míralos, allá están. No, pero este señor sí no. Nos hace venir hasta acá y todavía nos toca esperarlo. Pero es que ya vienen por acá. No, pero es que yo tengo afán. Pero deja el estrés. Más bien pensemos cómo, qué le vamos a decir en la grabación, pues, para quedar bien con Manuel, ¿no? Yo más bien me voy a ir a tomar algo allí. Por si alguna cosa, me llaman, ¿sí? No, vení, yo voy con vos, te acompaño. Vamos. Ahí me la cuido. Listo. ¿Ah? ¿Para usted qué son los derechos humanos? Humano. ¿Qué es un derecho humano? Clave. No, porque no... ¿Y cuál es el problema, hermano? Ese pichoncito de paparazzi me da como alergia. Pero cálmate, mira. Él hoy justamente me estaba diciendo que se siente como relegado, como rechazado. Como dicen ustedes en derecho, discriminado. No, ¿sabe qué? Yo más bien me voy. No, pero... Sí, suerte. Dale. ¡Hey, Camilo! ¿Qué más? ¡Hey, déjame un poquito de paciencia! Es que voy a entrevistar a la última persona, ¿listo? Bueno, pues, chao. Se vino con toda la pinta. Yo no sé por qué me descompone tanto ese tipo, hombre. ¿Quieres que te diga por qué? Bueno, yo creo que a vos lo que te molesta es que él... Bueno, sus preferencias sexuales. ¡Ey! Es que la diferencia. ¿Diferencia en qué? La diferencia, la cosa. Es que la diferencia. La diferencia es algo que existe entre una cosa y otra. ¿Y entre los seres humanos cómo sería? La diferencia no debiera de existir. ¡Qué berriondera! Vos sabes que yo vengo de una familia muy conservadora y... Es difícil romper eso, ¿cierto? Hermano, hay que quitar esos prejuicios. No nos dejan ni pensar, ni la libertad de opinión, y hasta ni imaginar. No nos digamos mentiras. Muchas veces uno lo que hace es
vivir por ahí actuando y juzgando a la gente a punta de prejuicios, ¿o no? Pues sí. Esperemos. Bueno, ahora sí. Qué pena, muchachos, es que estaba entrevistando a otra gente. Nati, ven, Camilo, córrete un poquito por allá, por favor. Nos dejaron esperando ya. Ay, sí, pero ya está todo listo. Bueno, hey, camarógrafo. ¿Listo, muchachos? Hey, colabóreme con la cámara. Bueno, vamos a empezar. Grabando. Ya, ahí tengo. ¿Y por qué quedamos tan blancos? Uy, ay, uy. Bueno, listo. ¿Cómo es que vamos a empezar con las entrevistas? Al primero que vamos a ver es al Martin Luther King criollo. Yo creo que hay que respetar la diversidad cultural, étnica y sobre todo la libertad de pensamiento. ¿Ah? Lo que van a ver ahora es la promesa en el derecho en Colombia, mejor dicho, el próximo magistrado. Yo pienso que los derechos humanos, hay dos formas de verlos. La primera es que el ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene unos derechos inalienables e inherentes. La otra forma es que... No, pongámosle pues sería el asunto, listo. Vamos a terminarlo de ver bien. Como los que considerados por la ley. Esto por la creación del derecho en la sociedad. Ahora, desde la perspectiva jurídica, los derechos humanos son la expresión clara por parte del Estado de la inviolabilidad del ser humano. Hey, Camilo, muchas gracias. Mejor dicho, ese video sos vos. Sí, yo sé que era la fuente confiable, como dirían ustedes. De hecho, yo sé que yo abuso mucho de ustedes. Yo no me imagino haber hecho ese video con otro abogado. Gracias. Bueno, pero el abogado no se la sabe todas. ¿Cuál es el día de los derechos humanos? ¿Cuál es el día? ¿No sabe? A ver, ustedes. ¿No saben? Pues el 9 de septiembre. Ah. El día de Pedro Claver. Ah, el apóstol de los esclavos. Sí, sí. Ah. Yo no tenía ni idea. Yo tampoco. No, pues... Era... para decirte que pueda hacer que les vaya bien en el trabajo y... Gracias. Me gustó mucho cómo enfocaron el tema. A ver si de pronto me puede prestar el... Pues si se puede. Sí, a ver si me puede prestar el video para yo mostrarse a unos compañeros en la universidad. Ah, claro, cuando quiera. Sí. Sí. Ah, listo. Ey. Muchísimas gracias. A vos. Cuando nos reconozcamos todos el derecho a hablar y a expresar nuestras ideas. Cuando lleguemos a acuerdos que respetemos todos. Cuando nos salgamos de nuestro propio mundo y escuchemos la mirada del otro. En el capítulo de hoy hemos tenido oportunidad de ver una idea extraordinariamente importante en relación con los derechos humanos. Y es la idea según la cual los derechos humanos son una cultura, una forma de ser, una forma de relacionarnos unos con otros. Esa es, para mi gusto, desde el punto de vista de la filosofía política, la idea más importante en relación a los derechos humanos. Lo que quisiera decir es que los derechos humanos no son una definición legal, una definición eminentemente jurídica, porque si los derechos humanos fuesen solamente un asunto de definición jurídica, terminarían siendo un asunto de abogados. Y los derechos humanos son una cultura, algo que tiene que ver con nuestro modo de relacionarnos unos con otros. En el capítulo que acabamos de ver tan interesante, el conflicto entre Manuel y Camilo es un conflicto cultural, no es un conflicto por la definición de los derechos humanos. Es que nuestro machismo, nuestra tradición, nuestra violencia, nuestro modo de relacionarnos hombres con hombres,
hombres con mujeres, padres con hijos, que eso es la cultura, hace que tengamos todos que aprender que debemos modificar muchas de nuestras conductas, que debemos mirar y aceptar a los otros como son y aceptarnos a veces nosotros mismos como somos. Esa es parte de la tarea, de la idea de los derechos humanos, aceptar que todos podemos ser diferentes, pero que tenemos todos los mismos derechos.